Hola familia, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a ustedes aquí, lo que es el canal del Envigado en su segunda casa, que es el programa B-Boy. Les cuento que, como siempre, los vamos a sorprender con muchos invitados, cantantes, ropa oversize y un sinnúmero de invitados más que cada día vamos a aprender de ellos y sobre todo nos van a dejar un poquito de sus enseñanzas. Pero bueno, le doy la bienvenida aquí a Hermelina Betancourt, que nos va a contar un poquito sobre su carrera profesional y sus propios y sus próximos conciertos. Te doy la bienvenida, Hermelina, ¿cómo estás? Sí, muy buenas tardes. Sí, mi nombre es María Hermelina Betancourt. Yo compongo música hace 16 años. Me ha gustado mucho cantar desde hace bastante tiempo, sí. Empecé cuando era una niña. Quiero cantar para todos, quiero dedicarles mis canciones, espero que les gusten. Me pueden conectar en las redes como Hermelina Betancourt, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Mi primera canción titulaba Mi Gran Amor. Esa fue que, sí, así me nació un día escribir una canción y se me vino a la mente. Es muy bonita, pero entonces al tiempo le vi que tenía algunas fallitas, que unas cosas se contradecían con otras. Entonces hice otra canción titulada Mi Gran Amor de Ayer. Esa también está en las redes y tengo video también. En algún tiempo yo, Doña Ofir, nos grababa a nosotros villancicos y programas para hacerlos aquí en Telenvigado. Inclusive en un diciembre nos pusieron la música de nosotros en todo, pues, 24, 23, 24, 25. Bueno, eso es muy agradable para uno cuando la música de uno gusta. Y para eso es que uno escribe, para uno complacer y para animar también la gente, porque yo tengo canciones parranderas y esas canciones parranderas son hasta graciosas. Pues yo soy muy ocurrente para escribir. Tengo la del borracho mañoso, que un borracho por mi casa pues era muy guapo, bonito, elegante, con plata. Entonces yo hice una canción referente a eso. También tengo la interesada, que es mi último tema, la interesada. Una que titula Destapando Botellas. Y también la golosita, pero la golosita es de un señor Luis León, esa no es de mi autoría, porque todas las otras son de mi autoría, letra, música, y también las interpreto. Canto diferente género, baladas, tengo rancheras, boleros, tengo bambuco. El bambuco es muy bonito, titula Mi Bella Antioquia. Tengo Mi Gran Amor de Ayer, que es una canción muy linda, una que hice como en recuerdo de mis padres, mi papá y mi mamá. Se llamaban Hermelina, como yo, que yo por eso no me quito mi nombre ni un minuto. Hermelina, mi papá Roberto, e hice una canción titulada Mi Devoción, recordándolos mucho a ellos. La canción es muy bonita, es la canción que más me gusta de todas las que he grabado. Tengo corridos, rancheras, bueno, diferentes géneros. Tú ahorita mencionabas que tu carrera empezó hace aproximadamente 16 años. Sí, mi carrera artística, pues porque yo desde niña cantaba, yo estaba en todos los eventos que había en mi pueblo, que yo soy de Santa Rosa de Osos, yo era la cantante prácticamente. ¿Y de dónde surgió como esa pasión de empezar a cantar? Esa pasión me gustó desde niña porque en mi casa hacíamos reunioncitas familiares, entonces me decían a mí que cantara. Y en ese tiempo, pues yo no sabía casi porque yo tenía como 5 añitos. Y yo me sabía una que, bueno, no sé cómo titula, Se ve el caimán, se ve el caimán, se va para Barranquilla. Y eso lo cantaba yo y lo bailaba. Y también allá en mi rancho bonito, yo no sabía más. Y ahí empezó mi música, mi afición por la música. Tú ahorita mencionabas a tus padres. ¿Cómo fue ese apoyo de tus padres hacia ti? Vea, mis padres, bueno, ellos fallecieron. Mi papá hace como 10 años y mi mamá 11. Ellos sí me apoyaban, pero cuando ellos estaban vivos, yo no vivía en la casa, yo vivía con mi esposo en Bello. Entonces yo, y en vida de mi esposo, yo nunca pude
hacer lo que yo quise, porque él, pues, es decir, tenía mucho trabajo, yo trabajaba, estudiaba, porque yo me gradué en enfermería y gerontología. Entonces yo estudiaba y trabajaba. No me quedaba tiempo para la música. Entonces cuando mi esposo falleció, entonces yo ya vi que ya podía empezar pues como una carrera, como empezar a hacer lo que a mí siempre me gustó. ¿Y cómo te has sentido desde ese momento? Bueno, me siento muy bien, muy contenta y le doy gracias a Dios, pues que hay que darle gracias primero a Él, porque me dio una, pues mucha capacidad para escribir temas, para ponerle música, porque eso tampoco es fácil. Entonces le doy gracias a Él y también me he dedicado mucho pues como a las cosas del hogar. Yo cocino, yo plancho, lavo y hago muchas cosas. Y los ratitos que me quedan libres, yo escribo, a veces tenemos contratos porque yo he cantado con las hermanas Arango, que ellas también son muy profesionales en la música. Ellas cantaron mucho con Darío Gómez, con las hermanitas Calle, ellas cantan Carrilera, Parrandera, en fin, también varias canciones. Entonces con ellas empecé yo a cantar, a hacer conciertos con ellas y yo organicé un coro de la iglesia, de música religiosa. Le puse el nombre de Coro Amistad, porque cuando empezamos éramos como 7. Wow. Y ellas todas contentas, bueno, regalábamos pues las misas para que la gente nos conociera y ya cuando ya teníamos mucha clientela y bueno, repartimos tarjeticas y ya nos llamaban, entonces vi que no podíamos tener un grupo tan grande porque pues no da, ¿cierto? Por una Eucaristía, nosotros en ese entonces, hace por ahí 16 años, cobrábamos 60, 70, 80, cuando más 100, y éramos 7. Entonces nos quedamos, entonces yo ya dije, yo voy a conseguirme una cantante que me haga segunda voz, don Mario, el pianista que nos enseñó mucho, él fue muy buen profesor con nosotras, él ya falleció el año pasado. Que en paz descanse. Pero tuvimos el coro durante 16 años. Wow. Bueno, entonces Marlene Berrío, que ella es muy conocida aquí en Envigado, porque ella canta, ella también ha participado mucho en muchos eventos y muchas cosas. Entonces, Marlene y yo vi que me hacía una segunda voz muy bonita, yo hacía la primera y ella la segunda, y don Mario nos acompañaba con el piano y formamos un coro muy bonito. Teníamos muchos contratos, semanalmente eran 4 o 5 contratos. Wow. Y don Mario cantaba hermoso. Don Mario fue una persona muy especial para nosotros y nos enseñó muchísimo. Aquí, por ejemplo, en pantalla estamos viendo el video musical de La Interesada. Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso de producción. Sí, el proceso, pues me pareció mejor hacerla en una finca donde hubiera ganado fincas y todo, porque como soy La Interesada, me gusta mucho el lujo, los carros bonitos, las fincas, las reses, bueno, los caballos, todo. Pero desafortunadamente allá no habían caballos. Y fui a la casa cerca donde yo nací, allá a la cuadrita, a la misma finca. Y un señor Hernán y doña Ana María, ellos me dijeron que qué rico, que hiciera el video allá, que qué bueno. Ellos querían que también apareciera su finca pues en las redes y todo. Entonces me fui con la niña que me hace todos los trabajos y nos fuimos así un día de madrugada y allá hicimos el video. Estaba pues mucho invierno, pero ese día hizo más o menos un día no muy lindo, muy soleado, no, pero pudimos hacer el video. Wow. Bueno, y en esa finca se llama La Estrella, doña Ana María y don Hernán son los dueños y ellos muy queridos me dejaron hacer el video allá. No, pero súper que también haya apoyo por parte, digámoslo así, como de la región. La región, porque nosotros nacimos allá y la gente nos quiere mucho. Es verdad. Nosotros vamos allá y todo el mundo nos invita a las casas y nosotros pasamos las vacaciones allá. Ahora por ahí, yo creo que vamos a pasar el 31 porque el 24 vamos para otra parte. Pero mis hermanos tienen fincas allá y nosotros pasamos allá el 31, el 24, el primero. Y pasamos rico porque es nuestro terruño, pues donde nacimos, y la gente muy querida, y la mayoría de la gente somos familia.
Ah, no, súper. Sí, y que queremos mucho esa finca. Ya para finalizar, cuéntanos cuáles son tus redes sociales. Mis redes sociales, Hermelina Betancourt, el teléfono es 322-682-4542. También aparezco porque mi nombre artístico es la verdadera dama de la canción, porque Freddy Chaverra me graba mi música, entonces él me dijo, bueno, pongámosla a usted, yo me llamaba la dama de la canción popular, pero él me dijo, no, hay otra con ese nombre, entonces a usted la vamos a poner la verdadera dama de la canción, porque fue la primera que empezó a cantar. No, súper, digámoslo así, que hayas el reconocimiento por parte de tus productores y de todos los organizadores de tus próximas canciones y actuales. Entonces, te agradezco por haber venido y pues bueno, familia, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. No fina la niña y bien fea. Si no te casas conmigo, ay, no me dejes sin nada. Méteme 100 millones en una cuenta bancaria. Méteme 100 millones en una cuenta bancaria. Ya no estos 100 millones, ya quedo pensionada. Oye, que roñar no cuesta nada, mijita. Te tengo dos noticias, una buena y una mala. La mala pa' que la digo, la buena es que estoy preñada. La mala pa' que la digo, la buena es que estoy preñada. Que lo único que se escuche sea tu corazón. En esta Navidad, aprende a encender tu verdadera chispa. Que lo único que retumbe sea el latido de tu corazón. Envigado sin pólvora. Juntos sumamos por Envigado. En esta época, la diversión de muchos no es la de ellos. Protejamos nuestros animales de compañía y fauna silvestre, quienes son los más afectados por los juegos pirotécnicos. Vivamos una Navidad sin pólvora para encender su felicidad y no sus miedos. En esta Navidad, aprende a encender tu verdadera chispa. Enciende su felicidad y no sus miedos. Envigado sin pólvora. Juntos sumamos por Envigado. Ya que regresamos de esta pequeña pausa de comerciales, les cuento que tenemos aquí a un cantante que viene desde Jamaica a contarnos un poquito sobre su carrera artística, y este es Cass Smith, que nos va a venir a contar un poquito sobre sus próximas canciones, próximos conciertos y claramente sobre su experiencia no solamente como cantante, sino también como actor. Pero bueno, Cass, te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, qué gusto, gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Bueno, cuéntanos un poquito cómo inició esa pasión por medio de la música. Pues yo creo que todo el mundo en Jamaica canta, todo el mundo baila, ¿no? Desde los 6 años estaba ya en los escenarios, gané mi primera medalla de oro a los 9 años, y ahí después hubo toda una serie de conciertos en el, más o menos por el 87, abrí un concierto para un gran cantante, se llama Shabba Ranks, de reggae, y después él ya ganó los Grammys como a los 2 años después. Llegué a México, ya en el año 90 gané mi primer un premio como el mejor nuevo artista en Jamaica, muy nuevo. Wow. Y cuando fui a México no hablaba nada de español y mandé un disco que había grabado en el 89, le mandé un disco a una disquera que es M Music y les gustó, nada más me dijeron la condición era que tenía que aprender a cantar en español. Uy. En 3 meses. Entonces, grabé la canción, hay cosita linda en este entonces, y cuando grabé esta canción funcionó, pegó muy fuerte en México, también sonó aquí en Colombia, sonó también en Venezuela, y pasó varios años cantando en varios eventos, y cuando vine aquí para promover un nuevo sencillo, que en este entonces era En Caso de Incendio, decidí de regrabar la canción y es lo que estamos moviendo ahorita. Hay cosita linda. Tú ahorita contabas un poquito de que en un inicio te tocaba aprender español. ¿Cómo sí. fue ese proceso de adaptarte? Fue rápido porque allá en Jamaica hablamos otro idioma que se llama patua, que es una mezcla de 6 idiomas. Ah. Entonces no fue tan difícil. Okay. Pero me dieron 3 meses. Entonces estaba ya aprendiendo con un diccionario y con amigos 30 palabras diarios. Nunca fui a clases. Con 30 palabras diarios, rápido, rápido, para poder grabar la canción. Y mi objetivo, obviamente, era poder entender la cultura latina, porque es muy importante, ¿no? Creo que cualquier claramente. Artista, antes de cantar en un idioma, tiene que entender la cultura. Y eso fue que hicimos, ¿no? Claramente, y pues aparte de esto, les cuento que este es un chico polifacético. Aparte de pintar, tocar piano, actor, ¿qué más sabes hacer?
Pues varias cosas, me gusta, pues toco varios instrumentos, me gusta volar, soy piloto aviador. Y wow. Sí, entonces me gusta hacer todo eso. Y hemos hecho varias películas, una es con Christopher Walken, que salió en la película de Batman, otra es con Maxi Priest, lo grabamos hace muchos años. Y te cuento cómo subo las cosas. Me hablaron en el año 89, 90, por ahí, por un casting. Y me dijeron, el papel es tuyo, nada más tienes que presentarte. Yo tenía que ir a México, creo que el sábado, y era el casting era el sábado y yo tenía el casting el martes. Yo tenía el vuelo el martes y el casting era el sábado. Y dije, no puedo ir. Y no fui. Y fue un dolor, pero tremendo, porque fue la película de Jamaica bajo cero. ¡Ay, no! ¡Sí! Y no fui. Pero ya, ya estamos, 30 y tantos años después, aquí estamos ya cantando. No, pero bueno, digámoslo así, que decidiste también tomar como otro rumbo y no te rendiste. No, al contrario, me estoy muy agradecido con la vida, me ha dado muchas bendiciones y ahorita estamos ya, hoy este año cumplo 42 años cantando, entonces son algo de tiempo, ahí estamos. Ya que has tenido toda esa experiencia, sería súper que le daras como un mini tip a esas personas que quieren iniciar en este medio de la música. Primero, paciencia y humildad. Es muy difícil, es muy largo y los recuerdo y recomiendo que primero, independientemente de la cantada, tienen otra cosa, un oficio, una licenciatura, una maestría, lo que tú quieras, ¿no? Porque va a pasar momentos donde va así. Altibajos. Y tenemos altibajos económicos, ¿no? Porque de repente tienes que mantener una familia. En el caso mío, yo tengo 4 hijos y tuve que, había veces donde no hay eventos y hay que sobrevivir. Entonces, realmente eso, pero que no lo hagan por el dinero. Okay. Si lo hago por el dinero, realmente puede estar muy fácil que puedes desviar de un objetivo, ¿no? Hazlo por la pasión de la música. Claramente, como tú dices, que lo hagan por la pasión y si fuera de eso ganan dinero, ya es así el es, éxito. Así es. Bueno, cuéntanos un poquito sobre ese sencillo, Ay Cosita Linda. Ok, la verdad, yo no había grabado esta canción antes, lo grabé, como te digo, como más o menos por el 92, pero cuando llegué a Colombia hace 8 meses, es mi tercera vez en 8 meses, ¿eh? Me encanta Medellín, se ve todo verde, se ve todo rico, y tomé la decisión de grabarlo otra vez cuando empecé a ver esos matices, estos contrastes, pero al mismo tiempo una armonía que tienen esos ustedes como colombianos, ¿no? Claramente. Contrastes en la topografía del terreno, pero también más que nada los matices de las personas, ¿no? Gente de color, gente blanco, gente mestizo, así mezclando, los niños con una mezcla impresionante de color de piel, del pelo así. Entonces decidí de grabarlo para mostrar esta parte de Colombia que es la parte linda, ¿no? Y por eso se llama Ay Cosita Linda, que muestra todo eso. Ahorita lo que estás viendo es el video lírico, nada más mandan las letras. Si lo checas, está en español, pero también está en patua. Está traducido a patua, que es el idioma que hablamos en Jamaica. Y el video oficial que fue grabado en Cali, lo grabamos aquí, decidimos grabarlo aquí en Cali, en Llano Verde, va a salir más o menos por mediados de enero. Y ahí mostramos toda esta belleza de Colombia. Estamos hablando de los cañaverales, las cascadas, las playas, el café, la gente en los mercados, la música, los bailes, los niños jugando el trompo, por ejemplo, para rescatar esos valores que desgraciadamente lo estamos perdiendo. O sea, claramente mostrar como en un video la mayoría de la cultura que se ve en Colombia. Es la idea. Yo lo veo desgraciadamente en mi país, los niños se ponen en el... pegados del celular. Pegados del celular, ya no juegan estas cosas tradicionales. Y me quedé gratamente sorprendido cuando fui a Llano Verde, allá en Cali, ver todo eso, los niños todavía jugando eso, ¿no? Entonces quiso mostrarlo en el video y ya estamos moviéndolo. Y eso es lo bonito, que la idea es que no se pierda esto y a través de tus canciones mostrar que Colombia no solamente es una imagen, sino que hay varias imágenes. Totalmente. Lo veo aquí, como les digo, tengo 2 días aquí, me quedo impresionado. Veo todos lados, tiene una fruta, allá en Jamaica se llama Otaiti, pero es una fruta roja, es una como tipo manzana. Lo ven en todos lados, no sé si lo sabes cuál es. Está en todas las calles ahí, da una flor roja y es una fruta que está muy rica, pero me están diciendo que no lo comen. Y en el país todo el mundo lo come. ¿Por qué? Porque es alta en vitamina C y en antioxidantes. Okay. Usan para curar el cáncer. Así es. Y lo tienen aquí en las calles, ¿eh? O sea, le estamos desperdiciando. Totalmente. Es como tiene la misma cantidad de 6 naranjas, es la misma cantidad de vitamina C, una fruta de eso, y lo tienen en todos lados. Es una fruta roja, tiene un hueso como tipo color café, es una tipo manzana, y los veo en todos lados, ahí. Están aquí en las calles. Y la gente no lo come, ¿cómo?
Cuéntanos un poquito de qué se viene para ti en un futuro, es decir, futuros canciones, futuros conciertos. Muchos. Este año viene muy fuerte. En enero tenemos Dubai, China, Tailandia. Vamos a regresar otra vez aquí a Colombia. Sí, vamos a venir a Medellín, Cali, Cartagena, también San Andrés. Hicimos dos conciertos en San Andrés. Nos están invitando a muchísimos eventos. Vamos a hacer una gira por aquí y de ahí por verano enfocamos en Europa, que es Alemania, España, Suiza, y tenemos una gira que estamos cerrando para África, que es Ghana y Zimbabue. Entonces, tiene un año con mucha actividad. No, pero qué bueno que, pues, digámoslo así, gracias a Dios están dando todas las cosas y sí, que Colombia te está dando la acogida que te mereces. Así es. El plan es irnos enfocado en el Grammy, por eso vamos. Cuéntanos un poquito cómo ha sido la experiencia de compartir con otros cantantes en tarima. Pues muchos, hemos tenido la oportunidad de, como te digo, la primera vez que fui con uno de esos fue con Shabba Ranks en 1987. Hemos compartido escenarios y conciertos con Paul Anka, con Julio Iglesias, con Juan Gabriel, Banda Recodo, Banda Limón, Los Pericos de Argentina, Rick Ross, Lee Scratch Perry, que es un gran artista de reggae. Estamos hablando de otros cantantes, en este caso, como, o productores, como Dean Fraser. Dean Fraser se fue el productor de este disco. Aquí está el disco. El disco tiene 16 canciones. 11 de eso lo escribí yo. Los otros son covers. Y en este disco manejamos conceptos al mismo tiempo con un homenaje a la música latina. Entonces tiene Bésame Mucho, tiene Cuando. Tiene Solamente Una Vez, por el reggae muy así. Y tenemos, obviamente, tenemos todo el apoyo de este gran productor, se llama Dean Fraser. Él tocó con Bob Marley y también tocó con Pete Tosh, es la banda de Pete Tosh. Entonces, realmente andamos ya moviendo eso con varios artistas de talla internacional también. No, qué bueno que tengas esas metas y sobre todo que hayas cumplido esos sueños que en algún momento tuviste. Cuéntanos sobre ese álbum Cúcara Mácara. ¿Ya supiste eso? ¿Cómo? Hace muchos años. Grabamos un disco, ese fue el primer disco que grabé en México. Cúcara Mácara fue un disco muy interesante porque ahí desprendió varias canciones de mi autoría. Eso fue con Emmy Capital, con Emmy Music, y fue un disco que tenía unos temas que realmente pegaron. A uno que se llama Be My Lover, que pegó en Europa. Hay Cosita Linda en este entonces. Tenemos otro que se llama Reggae Fiesta, que escribí también. Y fue un disco que tenía, en este entonces le llamaban la Dance Addiction. Era un disco que eran puro música así de baile, ¿no? Entonces lo tocaban mucho en los discotecas. Eso fue más o menos por el 94 cuando saqué este disco. Y fue un disco que pegó. Bueno, ya que el día de hoy estamos hablando de Ay Cosita Linda, me encantaría que nos deleitaras un poquito con Ay Cosita Linda. Anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, qué cosa maravillosa. Ay Cosita Linda, mamá, soñaba que me querías. Si tiene este ritmo jamaiquino, se pone todo el mundo a bailar. Sí, así ya es. Lo noté. Pero no, súper, digámoslo así, que manejas como este tipo de ritmos. Y pues sinceramente cuando empezaste a cantar fue como una energía muy bonita. Sí, gracias. Estamos manejando. El disco, fíjate, tiene esas rolas. La primera canción del disco es una canción que se llama Be Still and Know. Significa que quédate quieto y podías conectar con la esencia de Dios o la esencia de Jah adentro de uno. Y es una canción que lleva todo este beat del corazón, ¿no? Entonces manejamos muchos ritmos estilo africano. Okay. Y hay muchos ritmos aquí que lo manejan en Colombia. Por eso me gusta mucho el país aquí, porque realmente tiene mucha similitud con Jamaica lo que estamos manejando, ¿no? No, pero súper, digámoslo así, que hayan como muchas cosas en común y que también lo disfrutes, tanto como nosotros. Sí, cómo no, así de sencillo. Me encantaría que nos comentaras un poquito sobre tus redes sociales para que todos nuestros televidentes vayan y miren todas tus canciones. Así como no, con todo gusto, es Kass Smith, los voy a deletrear, KASS.Smith, SMITH, oficial, lo pueden ver en Instagram, lo tenemos también en Facebook, Kass Smith, @Twitter, Kass Smith, lo tenemos en Twitter también, y YouTube, y les pido, conéctense conmigo, suscríbanse a mis canales, vamos a estar regalando discos, ahorita estamos haciendo un hashtag que es Ay Cosita Linda KS, que es Ay Cosita Linda Kass Smith, Ay Cosita Linda KS, y vamos a estar regalando discos de personas que suben videos ahí al Instagram bailando, actuando, cantando, comiendo con la música de fondo de Ay Cosita Linda. Nada más lo suben, vamos a hacer una votación y mandamos el disco aquí
autografiado con tu nombre. No importa en qué parte del mundo esté, lo mandamos yo personalmente. Y aparte de eso, le mandamos un video conmigo autografiando el disco. Porque luego dice, no es cierto, él no fue. Es una copia, es fraude. No, lo hago y lo mandamos eso, ¿no? Lo checamos. Entonces vamos a hacer este reto para todos. Listo, entonces ya saben, familia, lo que tienen que hacer es con el hashtag HayCositaLindaKS. Así es. Y ya pueden participar por estos discos, los pueden escuchar. Y recuerden que tienen que grabar un video con la canción de fondo. Bueno, te agradezco por haber venido. ¿Cómo te sentiste el día de hoy? Excelentemente bien, me siento como en casa aquí en Colombia. La verdad, me siento así en Medellín, este calor humano, todo verde, me siento como en mi país, todo verde, mucho nitrógeno. Yo como muy natural, me gustaría comer mucho natural, ¿no? Entonces veo todo eso y la gente lo toma normal, no lo ven extraño, pero en otros países lo ve, la gente no lo ven así. Entonces, exacto, muchas felicidades. Esta fruta no sé cómo se llama, pero está en todos lados, es una fruta roja, es una manzana, está riquísima. Cómenla, es muy bueno. Lo usamos mucho en Jamaica para la gente que tenía COVID, o sea, rapidísimo, a los 3 o 4 días, porque se levanta tu sistema inmunológico. Okay. Y aquí está en todos lados. Cómenlo, lo hacen en jugos, dan a los niños, lo pueden comer y todo eso. Chéquenlo. Así es, familia. Entonces, ya saben, todo lo que nos rodea nos puede servir para algo. Entonces, pues te agradezco por haber venido. Y pues bueno, familia, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. There's a lover, I'm a debate. Me love how you act with style and fashion. Talk nicely with the education. Said a good family is where you come from. Everybody know you are my number one. Say the man in the que lo único que se escuche sea tu corazón. En esta Navidad, aprende a encender tu verdadera chispa. Que lo único que retumbe sea el latido de tu corazón. Envigado sin pólvora. Juntos sumamos por Envigado. En esta época, la diversión de muchos no es la de ellos. Protejamos nuestros animales de compañía y fauna silvestre, quienes son los más afectados por los juegos pirotécnicos. Vivamos una Navidad sin pólvora para encender su felicidad y no sus miedos. En esta Navidad, aprende a encender tu verdadera chispa. Enciende su felicidad y no sus miedos. Envigado sin pólvora. Juntos sumamos por Envigado. Bueno, familia, ya que regresamos de esta pequeña pausa de comerciales, les cuento que tenemos aquí a un dueño de una empresa de ropa oversize que claramente desea apostar por unas personas y claramente nos va a explicar el por qué y pues qué se viene para un futuro. Por eso les cuento que aquí tengo a Luis Fernando Gaviria, que viene desde Ragnox, a contarnos un poquito sobre qué tipo de tela usan, cuándo inició todo esto, pero por eso tenemos aquí a Luis Fernando. Te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, cuéntanos un poquito cómo inició todo esto. Bueno, realmente esta iniciativa empieza por una necesidad propia, ¿cierto? Yo era una persona que pesaba 140 kilos. La ropa interior y las camisetas pues no las conseguía fácil y no eran tan cómodas lo que alcanzaba a encontrar, ¿cierto? Entonces, desde ahí nace toda la idea del negocio y empiezo a desarrollarla. Ok. Cuéntanos, bueno, ya contaste como esa parte del por qué y cómo inició, cómo decidiste, digámoslo así, cómo iniciar la parte de la producción, es decir, como con qué tipos de telas, con qué personas iniciaste. Bueno, realmente yo me demoré unos 6-8 meses desarrollando el producto primero para mí, ¿cierto? Entonces empecé a buscar el tema de una diseñadora, el desarrollo del producto, el tipo de tela que a mí me gustaba, ¿cierto? Que me hiciera sentir bien, cómodo, refrescante, pues fresco todo el día, porque uno con ese peso, pues uno durante el día pues siente demasiado calor, entonces lo que buscara yo algo que me aclimatara un poco, ¿cierto? Entonces ya con eso me fui a buscar, empecé a importar algunos productos para empezar a conocer el mercado de las telas, ¿cierto? De los insumos para poder saber qué era lo que yo realmente quería. Entonces durante esos 6-8 meses logré sacar el primer producto y empecé con mis amigos a regalar. No, pero súper. ¿Cómo ha sido como esa experiencia de ir haciéndolo como que distintos tipos de ropa? Es decir, ¿haces tipo de casual, deportivo? ¿En cuál te especificas más? Yo soy más de lo clásico. Ok. Cierto, me gusta más lo clásico, lo que son camisetas t-shirt básicas, la ropa interior muy clásica, ¿cierto?
pero tengo adicional una línea deportiva también para hombres de talla grande. Wow. ¿Cierto? Donde trabajo pues, telas dry, ¿cierto? Lo que es el dry fit, pues, telas deportivas en boxer, que no es el tipo de boxer clásico sin ningún tipo de diseño, sino que son micro perforadas que absorben más el sudor, que se secan mucho más rápido, que mantienen mejor la temperatura. Entonces, un desarrollo en el elástico que no se dobla, ¿cierto? Que normalmente, pues, mucho elástico se dobla, entonces esto hace que sea más dificultoso para uno. No, pero súper. Y más o menos al inicio, ¿hace cuánto tienes esta empresa? Bueno, en el 2017 fue empezando a desarrollar la idea. Ya como emprendimiento, desarrollándolo a partir del 2018, finalizando agosto, tomé la decisión ya de empezar a comercializar. ¿Y en qué tipo de personas, digámoslo así, lo empezaste a hacer? ¿Con amigos, con familiares? Tú ahorita decías que contigo, pero ¿cuándo decidiste cómo mostrárselo a otras personas con quienes empezaste? Arranqué con mis amigos, mis amigos, la gente de mi casa. Muchos de ellos apoyaron la idea porque les era real lo que yo había empezado a desarrollar como personal, ¿cierto? Y luego ellos empezaron a notarlo en ellos. Ahí fue donde tomé ya la decisión de empezar a comercializar. ¿Y cómo ha sido ese proceso como de comercializar a otros países? Bien, ese es un tema que es bastante... A mí me encanta mucho porque yo soy profesional logística, ¿cierto? Entonces, es bastante encarretador. Lo cierto es que empezar a mandar, por ejemplo, a México, Estados Unidos, Brasil, te hace sentir que puedes hacerlo bien, bien hecho, diferente, con un nicho específico que son las personas plus size, ¿cierto? Que con ellos es realmente el nicho que yo trabajo, tallas desde la XL hasta la 4, 5XL. Entonces eso lo hace ver uno diferente entre tanta marca en el mercado. ¿Y has pensado de pronto en algún momento de que Ragnox no solamente se guíe por una línea de ropa, sino también para todo público? Lo he pensado, incluso las mujeres, al ver muchas esposas de mis clientes, me dicen, ¿y nosotras para cuándo? Entonces estoy en ese proceso. Lo que pasa es que en las mujeres es un tema de desarrollo diferente, porque muchas son materiales diferentes, son más delicadas, entonces es un tema de desarrollo que sé que es un proceso que hay que ir haciendo, ¿cierto? El tema de los diseños, que realmente no quiero que sea muy parecido a lo que hay ahorita, entonces sí me gusta como destacarme con las mujeres con algo más especial. Ah, bueno, digamos así que qué rico que tengas como esa parte de estética y que también esté como que tanto los hombres como están cómodos, también las mujeres. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esa experiencia en pasarelas. ¿De pronto has estado en Colombia Moda? He estado en Colombia Moda como visitante, ¿cierto? Ok. He sido ganador aquí en el municipio de Envigado con Plantando Ceibas, perdón, Conjuntos Emprendemos. Hemos tenido la oportunidad de hacer 3 años consecutivos aquí en el municipio, Juntos Sumamos por la Moda. He estado las 3 veces en pasarela con el hombre más fuerte de Colombia, que se llama Manuel Mendoza. Él es la imagen de la marca. No, es una locura. O sea, poder ir entendiendo el mundo de las pasarelas, se siente rico, lo hace sentir uno pleno, que se puede hacer mucho más, que hay mucho más lejos donde llegar. Entonces todo eso lo hace sentir uno muy bien. No, pero qué bueno que tengas como esa satisfacción y también como esas sonrisas por parte de las personas a tu comunidad. Sí, gracias a Dios hemos sido muy, muy aceptados en el país. Digamos que tengo la aceptación en, digamos, unos, no sé, 14 de los 32 departamentos. Entonces es algo muy satisfactorio poder saber que realmente uno puede ayudar a alguien solucionando un problema, más no escondiendo el problema. ¿Y en algún momento has pensado, no sé, de pronto dedicarte a otro tipo de empresa o siempre meterle a este? No, tengo por ahí otro emprendimiento. Wow. Con mi novia. Es un emprendimiento de chorizos artesanales, recetas de la mamá de ella, de mi suegra y mi mamá. Entonces es otra marca, pues, que ahorita ya tenemos registrada, que estamos trabajándole también fuerte. Entonces queremos salir adelante, pues, con este emprendimiento también. No, pero súper, digámoslo así, como que tengas esos pensamientos y esas metas, y además de ver que uno de los emprendimientos se está dando, también le quieres meter al otro. Entonces qué rico que, digámoslo así, siempre estés pensando en un futuro. Sí, lo que pasa es que no todo puede estar en el mismo lugar, ¿cierto? O sea, hay que diversificar mucho porque alguno de tantos te va a poner en mejor posición. Así es. Pero bueno, cuéntanos qué se viene para un futuro para Ragnox. Bueno, Ragnox realmente en este momento estamos recién certificados, pues, con la marca registrada.
Ya vienen proyectos con México y Estados Unidos fuerte. Okay. Hay algunos contactos ya que se están realizando. Aparte tenemos una muy buena profesora de comercio exterior, amiga pues de la casa. Wow. Entonces ella pues está esperando ciertos movimientos míos para poder arrancar con el tema de empezar la exportación. No, pero qué bueno que se tenga como eso ya pensado para que se vengan como más personas, otros tipos de líneas y sobre todo, digámoslo así, que tienes la ayuda por parte de tus amigos. Sí, he tenido la bendición de estar muy bien rodeado. Muchas personas pues han visto lo bueno que se ha hecho con la marca, entonces es la bendición de Dios realmente para la marca y la bendición obviamente para las personas que son mis clientes, los compradores al por mayor y para todos. Así es, familia. Entonces, pues bueno, Luis, te agradezco por haber venido. ¿Cómo te sentiste el día de hoy? Bien, me gusta. Se siente rico también poder hablar de lo que hacemos, de cómo ayudamos a los demás y de que la gente pues pueda conocer que es una marca envigadeña. Así es, y sobre todo que sabemos que aquí en este canal traemos a todo tipo de personas que sentimos que le ayudan a la comunidad y pues sobre todo por eso tenemos aquí a Luis Fernando que ayuda en esta parte. Muchísimas gracias por la invitación. Te agradezco por haber venido, Luis, y pues bueno, familia, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Que lo único que se escuche sea tu corazón. En esta Navidad, aprende a encender tu verdadera chispa. Que lo único que retumbe sea el latido de tu corazón. Envigado sin pólvora. Juntos sumamos por Envigado. En esta época, la diversión de muchos no es la de ellos. Protejamos nuestros animales de compañía y fauna silvestre, quienes son los más afectados por los juegos pirotécnicos. Vivamos una Navidad sin pólvora para encender su felicidad y no sus miedos. En esta Navidad, aprende a encender tu verdadera chispa. Enciende su felicidad y no sus miedos. Envigado sin pólvora. Juntos sumamos por Envigado. Bueno, familia, ya que regresamos de esta pequeña pausa de comerciales, les cuento que estoy aquí con Emanuel Mendoza, que también lo conocen como el Búfalo. Este es el hombre más fuerte de Colombia. Y bueno, nos va a contar un poquito sobre su carrera, su experiencia y claramente sus próximas y recientes competencias. Pero bueno, Emanuel, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Señorita, muy buenas tardes a Vivo Hoy, a Teleenvigado. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, quiero compartir un poco de mi recorrido como atleta de fuerza, Strongman, que es el hombre más fuerte del mundo. Bueno, sabemos que has sido campeón 4 veces y con 8 récords nacionales. Entonces cuéntanos cómo ha sido esa experiencia, cómo inició todo. Sí, pues todo inició viendo los programas de ESPN, viendo los The World Strongest Man, que es los hombres más fuertes del mundo. Inspirado pues por el 5 veces campeón que ha hecho historia en todo el recorrido a nivel mundial, Mariusz Pudzianowski. Lo veía hasta muy tarde, horas de la noche, y algún día me inspiré viendo su capacidad atlética y bueno, algún día estaré en una de esas competencias. Empezaron aquí a nivel nacional convocando a los hombres más fuertes de cada región, haciendo una competencia entre cada uno de los más fuertes de cada ciudad. Y se dio la oportunidad de ganar cada una de esas competencias y ahí me fui involucrando mucho más con la parte del Strongman, buscando certificados a nivel internacional y elevando el nivel de forma suramericana, que pudiera salir mucho más y representar a Colombia a través de estas competencias. Bueno, les cuento que este hombre empezó desde los 6 años con karate, con jiu-jitsu, con boxing. ¿Cómo ha sido esa experiencia desde pequeño? Poder, o sea, ¿qué le dirías como a ese niño chiquito lo que estás haciendo en este momento? Sí, no, yo creo que el deporte, yo sí he tenido algo muy claro, que es el deporte y la educación son herramientas útiles para la juventud desde la niñez. Si se empiezan a formar con eso, hay menos tiempo de ocio y fuera de eso crea un patrón de disciplina, sacrificio, muchas cosas que te generan un entorno de objetivos y de sueños a cumplir. Entonces, para mí,
el deporte ha sido, digamos, como ese medio para poder salir de toda presión, de desestresar de tanto lo que se vive en este mundo hoy en día y de crearme un patrón. Si otros pueden, yo también puedo a través de lo que hago. Así es, y ya que estás diciendo de que si yo puedo, otros pueden, aparte como de ese tipcito, ¿qué más le dirías a las personas que se quieren dedicar en este mundo del deporte? Sí, siempre la invitación mía en cada una de las plataformas que me invitan y a través de un recorrido que hago a nivel nacional y a nivel internacional es que la gente haga deporte, no importa el deporte que haga, sino que se cree un patrón de objetivo, unos sueños que luchen por eso, sea un objetivo empresarial, sea un objetivo estudiantil, sentimental, qué sé yo. Si usted se lo crea en su mente, ya está ganado, ya lo demás hace que usted lo siga empujando día a día a través de sacrificio y disciplina. Así es, me encantaría que nos comentaras como un poquito cómo es tu rutina en el día a día para mantenerte siempre fuerte. Sí, normalmente pues ahorita que estoy cercano a una competencia mundial, tengo un torneo, ahorita voy a representar a Colombia el 12 de enero del próximo año, si Dios lo permite, en Cotia, Brasil, y en Guararema, donde estarán países como Ucrania, Rusia, Francia, Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil y Colombia. Todos los días lo que hago es entrenar alrededor de 2-3 horas cercano a una competencia, enfocado a esos ejercicios que se mandan en las competencias y una buena alimentación, que es la base de todo para un atleta de fuerza, que si no te alimentas bien no vas a tener un buen combustible energético para poder rendir lo que haces. Así es. ¿Cómo te sientes cuando las personas te dicen tú eres el hombre más fuerte de Colombia? No, pues para mí pues es un reto, es un reto cada vez más, porque cada vez tengo que entrenar más duro, cada vez tengo que concentrarme más y llegar al propósito que es ser campeón mundial. Algún día estando en un sillón como este, viendo un programa ESPN, me dije, seré el hombre más fuerte de Colombia, lo hice. Después del hombre más fuerte de Colombia, dije, seré el hombre más fuerte de Latinoamérica, lo hice, campeón suramericano, ahora falta a nivel mundial. Entonces, sí, eso es, para mí es un reto cada vez que me dicen eso. ¿Y qué piensa tu familia sobre todo lo que has logrado? No, mi familia ya se acostumbró porque, como te digo, ya desde muy temprana edad vengo haciendo deportes. Los deportes que más he hecho son deportes de contacto y de fuerza. Al principio sí se asustaba mucho porque llegaba a la casa aporreado cuando hacía artes marciales o cuando jugaba rugby y era Selección Colombia o cuando movía pesos. Entonces ya se acostumbraron de verme a través de lo que hago, a través de lo que motivo, y que por medio del deporte que influencia a otras personas a superarse. Entonces ya para ellos me apoyan en esto lo que hago. ¿Cuál ha sido como ese récord de peso más grande que has cargado? No, lo que más he sentido así es caminar con más de media tonelada de la espalda, alrededor de 20 metros y de vuelta, que eso es lo normal que se hace en una competencia internacional. Entonces sí se siente mucha presión, alar más de 40 toneladas con el cuello, y no, eso ya después de que uno lo hace por primera vez ya se vuelve natural, instinto natural en uno. Wow. Me encantaría que nos comentaras, porque sabemos que tú también eres como un coach. Sí. Contarnos como que cómo ha sido contarle tu experiencia a esas personas y sobre todo querer que esas personas también sean fuertes. No, primero que todo, darle incentivar a las personas a que no busque ninguna limitación. A veces las limitaciones las ponemos nosotros por medio de, nos bloqueamos mentalmente. No importa si tienes discapacidad de miembros o tienes alguna dificultad, lo importante es que lo que te propongas, luches por ello. Y te crees un medio como un diario de campo, o sea, escribas, lo vivas, sueñes con eso, no importando el objetivo que se tenga. Entonces, para mí yo siempre motivo a las personas así, porque digamos que es la ventaja que yo siempre le digo a muchas personas
que otros campeones por fuera en Europa, en Estados Unidos, y acá la mente latina es muy pobre porque si, siempre tenemos la excusa, ah, es que no me apoyan, es que no me dan nada. Yo llevo más de una década representando Colombia a través de mi bolsillo, a través de mi sustento, y no tengo ningún apoyo empresarial ni alguien que me diga, vea, yo le apoyo aquí o lo uno y lo otro. Entonces le digo a la gente, ah, si yo no lo he podido hacer a través de mi propio recurso, de mi propio esfuerzo, no hay ningún impedimento. Entonces, más que todo, le enfoco eso a la gente. No, qué bueno, digámoslo así, como que vas dejando esas enseñanzas a lo largo de tu trayectoria, sí, y demostrar que sin la necesidad de tener un apoyo externo, tú, o sea, el único apoyo que tienes que tener eres tú. Así es, Ionita. Entonces, bueno, me encantaría que nos comentaras cuáles son tus redes sociales. Sí, en Facebook soy como Emanuel Mendoza Mosquera. Tengo varias reseñas biográficas y entrevistas de todo el recorrido que he hecho durante mi carrera como atleta de fuerza, como hombre más fuerte, en Google. Me pueden buscar también como Emanuel Mendoza Mosquera o ponerle el hombre más fuerte de Colombia. En YouTube también, como el hombre más fuerte de Colombia. Y en Instagram, arroba DETHE-Terror-Búfalo con doble F. Entonces ya saben, familia, donde pueden mirar las próximas publicaciones, y sobre todo sabemos que este hombre el próximo año tiene sus próximas competencias. Entonces, bueno, cuéntanos cuáles son como esos torneos, o cuál ha sido como esa, ¿cómo decirlo?, como esa cosa o el peso que hayas tenido que alzar en alguna competencia que tú digas, no, esto es muy retador para mí. Sí, no, lo máximo es, digamos, hay unas pruebas que se hacen en el Strongman, que es el peso muerto, el deadlift, se hace con carro y son más de 400 kilos, entonces es algo muy retador para uno como atleta, ya que eso exige mucha capacidad más que física, mental y una buena preparación. Pero, digamos, en mi fuerte, con todo el recorrido que llevaba, me ha ido muy bien con los movimientos de empuje, como movimientos de hombro y movimientos estáticos como la sentadilla. Entonces he logrado hacer sentadilla con 430 kilos. Hasta el momento tengo un récord actual suramericano como los hombros más fuertes de Suramérica, con un levantamiento de tronco de 185, que pienso romper mi récord ahorita en Brasil, llevándolo a 200 kilos y entre los mejores levantadores a nivel mundial. ¡Wow! Entonces, familia, ya saben, aquí tuvimos a Manuel Mendoza, el hombre más fuerte de Colombia, de Latinoamérica y próximamente del mundo. Gracias. Entonces, bueno, te agradezco por haber venido. ¿Cómo te sentiste el día de hoy? Oh, muchas gracias, señorita, por tu invitación a Vivo Hoy, a Televigado, por abrir estos espacios y más que todo que Colombia sepa el deporte que es el Strongman, porque muchas veces nos culturizamos solamente a ver deportes que siempre nos ven desde pequeño, el fútbol, como otro. Entonces le invito a que apoyen a todos deportistas como mi persona, que hacemos deporte no convencional, que nos están acostumbrados a mostrarlos en estas plataformas de entretenimiento, para que nos puedan dar un aliento de que miren todo el recorrido que yo he hecho y muy pocas personas lo saben, promedio del desconocimiento. Entonces, bueno, que hay otras personas que sí representan y que sí llevan la bandera de Colombia bien en alto a través del deporte que se hace. Así es, familia. Entonces, ya saben, tuvimos a Emanuel, el hombre más fuerte de Colombia. Entonces, te agradezco por haber venido. Y bueno, gracias, familia, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. En esta época, la diversión de muchos no es la de ellos. Protejamos nuestros animales de compañía y fauna silvestre, quienes son los más afectados por los juegos pirotécnicos. Vivamos una Navidad sin pólvora para encender su felicidad y no sus miedos. En esta Navidad, aprende a encender tu verdadera chispa. Enciende su felicidad y no sus miedos. Envigado sin pólvora. Juntos sumamos por Envigado.
Listo, ya que regresamos de esta pequeña pausa de comerciales, les cuento que estoy aquí con Linda y Daniel, que vienen desde Los Sabores, sí, Los Sabores de Dolis, que nos van a venir a contar un poquito sobre las próximas morcillas que van a crear, el producto estrella que tienen en este momento y sobre todo la historia. Pero bueno, les doy la bienvenida, ¿cómo están? Hola, muy bien, gracias a Dios, contentos de estar nuevamente en este hermoso programa, les agradezco demasiado. Bueno, cuéntenos un poquito por qué se llama Los Sabores de Dolis. Bueno, Los Sabores de Dolis nació por tres mujeres emprendedoras, empoderadas, llenas de vida para poder salir adelante con sus familias. Nos enseñaron sus recetas y de ahí nació este hermoso emprendimiento basado en el amor. Nosotros, ese es el secreto inicial de nosotros. Hecho con amor, todo sabe mejor. Así es. Bueno, cuéntenos con qué producto iniciaron. Iniciamos con la morcilla tradicional, que es deliciosa, okay. Pero tenemos una morcilla que es top, que es una cosa de locos, así se dice, de locos, porque es la innovación del año. Es una morcilla que viene con todo lo que trae una morcilla tradicional, pero adicional viene con chicharrón crocante por dentro, más papa. Uy. Eso es para chuparse los dedos. Y además viene en hoja, envuelta en hoja de viao, la cual le hace dar un sabor exquisito, ayudamos al medio ambiente, entonces es muy hermoso todo el proceso que se ha llevado con esta. Y el año que viene, que también vamos a participar en la mejor morcilla envigadeña, fuimos los ganadores, vamos a sacar una morcilla que va a romper todos los esquemas de las morcillas, entonces los esperamos a ustedes para que puedan disfrutar. Lo bonito fue que la morcilla especial salió de un amigo mío. La esposa se antojó, quería morcilla con chicharrón. Ahí fue donde yo le dije a mi señora que él está antojado. Empezamos a hacerla y se demoró 2 años para cogerle el sabor a eso. Fue mucho. No, pero que bueno, digámoslo así, que gracias como a esos consejos o a esos antojos que a las personas les dan, van surgiendo como nuevas morcillas. Aquí, por ejemplo, en pantalla estamos viendo el logo. Como lo decías tú ahorita, Linda, Los Sabores de Dolis vuelve a la tradición. Entonces sería súper, digámoslo así, que nos contaras un poquito si de pronto en un futuro desean como ingresar a otro emprendimiento o hacer más grande Los Sabores de Dolis. Bueno, la idea es expandirnos, crecer, generar empleo, ayudar a muchas madres solteras, cabeza de familia, que sabemos que en estos momentos la situación no es fácil, entonces queremos aportar a la economía de Colombia, a la economía envigadeña y poder así llevar esta deliciosa morcilla a todos los hogares colombianos y donde nos pidan. Nuestra morcilla ha estado en Canadá, ha estado en varias partes. ¡Guau! Wow. Nosotros surtimos lo que es el sector sur, norte, oriente y occidente, todo el Valle de Aburrá. O sea, que como quien dice, no hay excusas para pedir esta deliciosa morcilla. No hay excusas, no hay límites, vamos donde necesiten. Wow, ¿y cómo ha sido? Ahorita decían que pues gracias a sus amigos han creado una nueva morcilla. ¿Cómo ha sido el apoyo de sus amigos hacia ustedes? No, súper hermoso, súper bonito. En la empresa de él ha sido un apoyo muy grande. Nosotros llevamos muchos años con este emprendimiento, llevamos 7 años. Wow. No nos habíamos querido hacer tan públicos porque estábamos más que todo restaurantes, supermercados, carnicerías, pero nos lanzamos este año con todo y ha sido una aceptación enorme, entonces queremos llevarlo a otro nivel. Y los amigos, familias, han sido un apoyo extraordinario en este hermoso emprendimiento. Wow. Y de pronto en un futuro no han pensado como que aparte de meter a la carta morcilla, es decir, empanadas, buñuelos, ya que son los sabores de Dolis. Bueno, está de pronto en consideración más adelante, estamos en esos momentos buscando pues como un local y todo para adecuar un espacio muy bacano para ustedes y que puedan disfrutar con su familia, amigos. Por ahora estamos en punto de entrega y haciendo domicilios donde necesiten. ¿Y cómo ha sido, digámoslo así, como que esa acogida en estas fechas, ya que sabemos que diciembre es un mes y una fecha en la que se come mucho morcilla? Bueno, le voy a responder eso. Esta fecha ha sido muy especial. Lo que es, nosotros siempre mantenemos muchos clientes y esta fecha ha sido, como se dice, de locos. Hace mucha temporada, más que todo para los asados, entonces nos están haciendo mucho domicilio. Wow. Nos pueden buscar por el Instagram, Los Sabores de Dolis, ahí está el número telefónico, nos pueden hacer el domicilio y hasta y a la casa les llega. Wow, entonces ya saben a dónde pueden escribir y sobre todo buscar las próximas tendencias en morcilla. Sí, yo también le quería comentar que este hermoso emprendimiento
nació por estas tres mujeres empoderadas. Nosotros hicimos un cambio de logo. Anteriormente manejábamos pues el logo amarillito que se miró en pantallas, y ya estamos con un logo que es este. Okay. Ahí en la gorrita se puede ver, y ustedes también lo pueden ver en sus pantallas. Entonces hace referencia a tres mujeres, que son tres estrellas, que le hace el honor a esas mujeres que coincidencialmente se llamaban Dolly. Wow. Entonces por eso quedó Los Sabores de Dolly. Ah. Y hace la imagen como de un charol que representa como lo delicioso de esa morcilla. ¿Y desde cuándo más o menos aproximadamente estarán en el Parque de Envigado? Ya que ahorita decías que una de las metas es un establecimiento. Bueno, nosotros vamos a iniciar en el corredor gastronómico en el Parque de Envigado. Están totalmente invitados ustedes y sus familias. Vamos a estar desde este viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche, hasta el jueves 22 de diciembre. Entonces, para que vayan, disfruten de la mejor morcilla envigadeña y de todo el mundo. Claramente. Dani, cuéntanos un poquito. Sabemos que en un futuro se vienen próximas morcillas, próximos puntos de venta. ¿Ustedes cómo manejan, digámoslo así, como la parte de los departamentos, es decir, marketing, departamento de producción? ¿Son ustedes los que hacen o tienen como unos trabajadores en sí? No, nosotros tenemos dos trabajadores que le ayudan allá en el proceso. Yo tengo dos mensajeros, que es el sobrino mío y otra persona más. Yo soy el que organizo la logística. Wow. Como yo trabajo con una empresa funcionario de PM, que realmente esa empresa la quiero mucho, gracias a ellos fue que hemos crecido también bastante, a los jefes que me han dado permiso. Entonces, lo que yo organizo, la logística, direcciones, todo. Como yo conozco todo el Valle Aburrá, entonces yo soy el que organizo todo eso. No, pero súper. Cuéntenos, sabemos que recientemente tuvieron la experiencia y ganaron ese premio a la mejor morcilla de Envigado. ¿Cómo ha sido, más o menos, como cuánta morcilla aproximadamente vendieron ese día? No, ese día fue una locura. Ese día yo veía esos billetes de 50 y decía así, yo con ganas de coger todo eso y me en el bolsillo. Dijeron, ganaron, y eso fue en una hora que se vendió, pero todo lo que llevábamos. Wow. Eso fue una locura, eso fue lo máximo, y la aceptación de la gente. El pago más bonito que hemos recibido nosotros es de que la gente diga, qué delicia. Ese es el mejor pago. Bueno, obviamente también que me paguen, pero ese es el mejor pago para nosotros, porque es un producto hecho con mucho amor y se siente. Entonces, ese es el secreto de nosotros. No, pero súper. Cuéntenos un poquito cuáles son esas redes sociales. Nos las vuelven a repetir, sí, por favor. Es @lossaboresdedolly y nos pueden seguir también en el Instagram. Estamos en estos momentos en cambio de imagen, y el WhatsApp es 300-477-6984. Allí nos pueden contactar. Linda, Daniel, mucho gusto. Así es, entonces ya saben, futuros pedidos, y porque saben que estamos en temporada de comer de todo. Sí, todo lo rico, todo lo rico. Así es, entonces, bueno, les agradezco por haber venido. ¿Cómo se sintieron el día de hoy? Excelente, qué bonito volver a estar aquí, compartir con ustedes y poder decirle a mis clientes que están comiendo lo mejor. Así es. Bueno, familia, entonces ya saben, el día de hoy estuvimos con Los Sabores de Dolly's, con Linda y Daniel, que nos estuvieron compartiendo un poquito sobre esta hermosa empresa y sobre todo sus próximas morcillas, sus actuales morcillas y claramente de sus premios. Entonces, bueno, les agradezco por haber venido, y familia, nos vemos ya el otro año en un programa más de Ivo Hoy en el canal de Tele Envigado. Chao, chao.